Bueno, última oportunidad. La tercera, la vencida. Esto no sé qué está pasando. Les pido mil disculpas. Me supera porque se bloquea la pantalla y se desaparece el vivo. Les pido mil disculpas. La idea con esto es ayudar, no complicar. Voy a seguir hasta que Luz se conecte con el tema de los pasos a pasos. Entonces, se registran en ReproCan, llenan todos los datos, se registran como paciente que cultiva su propia medicina y eso les va a generar un código de vinculación. Ese código de vinculación le hacen un print de pantalla y se lo van a pasar al médico que los vaya a autorizar como paciente que cultiva su propia medicina, ¿sí? Es un trámite súper fácil. Y una vez que el médico los registra, ahí se conectó Luz. Una vez que el médico los registra, ya en 24, 48 horas les mandan un mail y les aparece en la aplicación de Mi Argentina el certificado. El certificado tiene un código QR y Luz, estoy contando un poco ya así terminado el paso a paso. No sé qué pasa. Alguien nos ¿Qué corta la onda? transmisión. ¿Viste? ¿Qué Como pasa? ya creo en los extraterrestres. Pero Mami. bueno, para terminar este paso a paso, ya con ese código de vinculación, el médico los vincula y ya les dan su carnet, su registro con un código QR y bueno, y dice que están permitido cultivar 9 plantas en flora, o sea, en vegetación podés tener lo que querés, y podés transportar 40 gramos de flores secas o entre 1 y 6 frascos de 30 mililitros de aceite. Esto es obviamente algo estimativo que ponen para, o sea, uno no va a andar con 40 gramos de flores todo el tiempo, ¿no? Pero es algo estimativo que está puesto para que uno pueda estar tranquilo y listo, o sea, no, o sea, es algo que, un número que pusieron, ¿no? Pero Exacto. bueno, es lo que nos da un poco de tranquilidad. Para hacer un resumen del tema de los médicos, nosotras tenemos contactos de médicos que están haciendo ese trabajo, no tenemos problema en pasarlo, pero también pueden empezar a investigar, pueden invitar a médicos. Leí en otras historias anteriores que había algunos que preguntaban como médicos cómo se registraban. Bueno, podemos contactarlos también con Gloria y con los médicos que nos atendieron a nosotros, como para que ellos también vean cómo hicieron ellos de su lado, pero simplemente sería también entrar a ReproCan y registrarse como médicos. Y está buenísimo que haya más, ¿viste? Pero bueno, simplemente se puede hacer también online, o sea que de cualquier parte del país que estás, tenés la entrevista con el médico y lo haces todo online. La verdad que el trámite, bueno, es como veníamos diciendo, muy, muy rápido, apto fumones. Así que bueno, les invitamos a todos a que lo puedan hacer. Mientras voy a ir leyendo alguna preguntita. Vos si Está querés buenísimo decir. que se hace todo online, no tenés que moverte ni hacer nada, todo así por el celu lo haces. Ahí estaba leyendo una pregunta, Flor, que dice, ¿qué Sí. repercusiones puede traerme esto en el trabajo? Yo cuando me salió mi certificado, estaba Sí. tan contenta y todo, yo trabajo en el Poder Judicial, o sea, todo un Sí. ambiente re careta, nada que ver, en fin, ya se imaginan. Bueno, ni bien tuve la autorización, inmediatamente se la mandé por WhatsApp a todos mis jefes, compañeros de trabajo, y les dije que bueno, estaba muy feliz de compartir la noticia, porque aparte ya sabían que yo ya estaba en la movida del activismo, con esto hace banda de tiempo. Entonces, nada, Claro. lo compartí orgullosa del derecho logrado, que se tiene que respetar, que no me pueden discriminar, que no puedo correr ningún riesgo en mi trabajo porque yo estoy autorizada por el Estado, por una ley Total. nacional de salud, por un ministerio público de salud, o sea, todo legal, todo avalado, nadie puede decirme nada, no me pueden echar, no me pueden discriminar. Piel de Entonces pollo. yo, personalmente, yo se los reenvié a mis jefes y a todos mis compañeros de trabajo para hacerles saber que ya estaba autorizada y que yo estaba feliz por eso y que lo compartía con todos mis compañeros de trabajo. Y bueno, nada, la Bueno. verdad que todos me felicitaron, o sea, buena onda. Sí, Eh, totalmente. mucho, muchas consultas que me habían hecho sobre el tema del trabajo también era por gente que trabaja en lugares así, o del Estado, muy caretas, o también muchos que son policías,
y también tienen miedo con el tema del trabajo y la profesión de policía, pero es la misma respuesta, o sea, es algo personal privado de tu salud. Vos si querés, te sentís cómodo y en confianza o lo crees conveniente, le informás a tus compañeros o jefe, ah, sí, bueno, estoy registrado, te lo muestro, todo bien si sentís la necesidad de hacerlo, querés hacerlo, tenés la confianza. Y si no, no tenés por qué comunicarle nada a nadie. Claro, es como ir y comunicarle, estoy tomando ibuprofeno, qué sé yo, no sé. Total. Nada, es tu salud. No tenés que ir a decir, no tenés obligación de comunicarlo, pero si querés comunicarlo, puedes hacerlo. Eso depende de cada trabajo, de cada uno. Claro, pero no te pueden echar o discriminar. De hecho, si te discriminaran o echaran con ese justificativo, nada, los puedes denunciar ante el INAD y hacerles una demanda, no sé, porque no. O sea, bueno, esas son no las tienen cosas por qué. Esas son las cosas que hablamos el otro día con vos, de decir, bueno, ahora, o sea, me roban un cogollero, me roban las plantas, y voy a poder ir a denunciar, que va a ser un bardo que te van a mirar con cara de... O sea, te van a mirar con cara de, uy, chicos, ¿qué tenemos que hacer ahora? Porque esto todavía nunca había pasado, o sea, ni ellos van a saber llega a estar en tu casa, no sé, te das cuenta que te están por cogollar, bueno, cuando tenés patio, sobre todo, escuchás ruidos o movimientos, yo ahí nomás llamo a la policía, sí, hola, estoy en mi casa, escucho ruidos, movimiento extraño, yo tengo las plantas autorizadas, creo que me las vienen a robar, fue que patrullen, que te las cuiden, y obviamente que si te las roban puedes hacer la denuncia legal, en fiscalía, en policía, donde quieras. Son legales, están autorizadas, o sea, las podés defender legalmente, que eso es importantísimo. Sí, eso es importantísimo. Como, bueno, algunos que preguntan semillas. Bueno, la idea es que ahora están, o sea, todo es un tramiterío, ¿no? Que lleva su tiempo, esto no es que, pensaron, vamos a abrir un registro en enero y en abril se abrió, sino que es algo de muchos años. Pero esto, y que seamos más los que nos registramos y que cada vez sean más habitantes argentinos que son cultivadores y pacientes que cultivan o lo que sea, va a hacer que tengan que regular un montón de cosas. Por ejemplo, los bancos de semillas. O sea, vamos a poder ir a comprar semillas, y obviamente que la idea es que en algún momento se legalice todo, ¿no? Pero cuantos más seamos en este registro, eso va a aumentar la organización de todo. O sea, desde las denuncias, desde el conseguir un buen banco de semillas o mismo los aceites o las plantas, lo que sea. Pero eso porque preguntan un montón. Después preguntaban, hola chicas, si la casa es de un cultivador y se va de viaje, eso no, o sea, no va a pasar, o sea, que no hay que dejar nada, o sea, de última pueden tener una fotocopia del certificado, pero bueno, o sea, ya está registrada una persona con ese domicilio y cultiva a esa persona si se fue de viaje, o sea, no es que va a caer alguien a decir, hola, está de viaje, o sea, ¿quién está cultivando acá, no? Eso es como no que... No pasa nada, pueden seguir sus vidas normales, tienen que viajar, viajan, siguen sus vidas normales, sí, simplemente que ahora están autorizados a tener su cultivo o sus flores o sus aceites, son totalmente reconocidos como usuarios... Sí, tenés que dejar a alguien que te riegue las plantas, o sea, obvio. Solamente fíjate eso si te vas de viaje, pero el resto no, digamos. El código que te da la página de ReproCan hay que dárselo al doc, sí, hay que dárselo al doc con el que hacen la consulta, que es la persona que vos le vas a contar, bueno, no sé, por ejemplo, en mi caso tengo migraña desde los 15 años, entonces... necesito hacerme un certificado por eso y bueno, y te llenan como todos los formularios, hay que llenar un formulario y firmarlo, un anexo que se llama, que es lo que presentan ellos para darte la autorización y el permiso. Pero bueno, son básicamente cosas, hoy en día hay un montón de patologías, que le decimos patologías entre comillas, pero el insomnio, ¿no? El estrés, el dolor de lo que sea, o sea, es tan amplio el abanico para las cosas que sirve como para la cara. Yo le saqué verrugas a mis hijos del pie, o sea, psoriasis, o sea, sirve para tantas cosas que hoy en día es muy simple, por favor, hacer este permiso. Si necesitan contacto de médicos, nos escriben a Luz, a mí. La idea es que esto se facilite para todos, así que, nada, vamos a estar esperando... que nos manden las fotitos como te mandaron muchos estos días, ¿no, Luz? De print de pantalla. ¡Qué emoción! De los permisos. Aparte, tener un carnet, mucho, ¿no? El carnet aprobado. De conducir, el carnet. No, es tremendo la alegría que causa y yo veo que todos los días vas compartiendo y la gente como agradece
Luz, la verdad que es el sostén en persona, está todo el tiempo ahí, respondiéndole a todo el mundo de un montón de dudas, siempre, siempre ahí, al pie del cañón, la verdad. Creo que todos tenemos que hacer lo mismo con nuestros allegados o con las personas que están, o sea, a nuestro alcance. Sí, en lo que te pregunten, tratar de ayudarlos es muy fácil, cualquiera puede ayudar a otro a hacerlo también, así como yo o vos lo hacemos, es interiorizarte mínimamente, porque es bien fácil, ya decíamos, y ayudar a otro que también lo haga, y es así una cadena para que cada vez más gente logre estar inscripta. Yo Totalmente. creo que este es el camino, es el primer paso que hemos materializado de legalización, estamos parados en el cannabis medicinal, y tenemos que aprovechar este momento para buscar la tranquilidad en nuestras vidas, ¿viste? Principalmente de no ser perseguidos penalmente. Y a partir de esa tranquilidad en la que ahora podemos estar, seguir luchando para ampliar esto. Justamente lo que decías Exacto. vos, Flor, de las semillas, es un tema importante, las semillas, porque mientras que no se regule y se habilite la producción y comercialización de semillas nacionales e internacionales, eso es algo que, ok, ya estoy autorizado y ahora las semillas, hay muchísimas estafas, me Sí. escribe un montón de gente que es estafada con las semillas, también en el tema del no estar regulado realmente dentro de tampoco del Reprocan, comprar, ir a la aduana y tener un problema en la aduana también puede ser un problema, es difícil, está muy difícil el tema de las semillas, o sea, se pueden conseguir por internet, hasta el Mercado Libre venden, pero te pueden mandar cualquier cosa, te pueden estafar. Obvio. Sí, o te Entonces, llega la semilla a tu casa y no y te crece un cactus. Es importantísimo avanzar en otros campos del cannabis. El medicinal podríamos decir que ya está, ya lo tenemos. Cualquier persona, vamos a dejarlo en claro, cualquier persona puede ir al médico y decirle, el cannabis me ayuda a dormir mejor, cannabis medicinal, y se registra, punto. Así de sencillo. Que así no tienen que sencillo. inventar una historia, nada, es simplemente así, para hacerla bien fácil. Chicas, pueden ir y decirle al médico, cuando me Cada viene y estoy menstrual. con mi ciclo menstrual, me duele muchísimo la panza cuando estoy indispuesta, cannabis medicinal. Cosas así, no sé, es bien fácil, ¿no? Tienen que preocuparse, Sí. a ver si los van a aceptar, no los van a aceptar, los van a aceptar. Se Sí, acepta todo, totalmente. Eso entonces es lo más importante que sepan, porque realmente, mira, tengo como ustedes, se me sigue poniendo la piel de pollo porque me emociona que algo una vez en la vida sea fácil y que lo podamos hacer. Por eso estamos con Luz tratando de expandir este conocimiento, porque es muy importante. Acá hay una persona que pregunta, ¿una psiquiatra puede ser la sí, porque es una interventora? Sí, porque tiene matrícula, sí, porque es ¿no? médica, claro. La psiquiatría es una especialidad de los médicos. Primero, ella es médica y tiene la especialidad en psiquiatría. Es importante Sí. que cualquier médico de cualquier especialidad, de hecho nuestro médico es traumatólogo, por ejemplo, ¿entendés? Sí. Puede ser de cualquier especialidad, puede ser psiquiatra, puede ser pediatra, puede ser dermatólogo, no sé, cirujano, la especialidad que sea, hay un montón de especialidades. Así que sí, cualquier Sí, médico tiene que tener sí la matrícula que al tenga día, matrícula vigente, y... lo único. Claro, exactamente, matrícula al día y va. Y bueno, y después... A ver qué dicen ahí, si dos personas en el domicilio... Oh, qué trabajo. Se puede fumar, o sea, te pueden medicar CBD, te pueden medicar THC, así que... Se me está empezando a trabar el vivo. No me digas que se va a cortar de nuevo, por favor. No me digas que se va a cortar de nuevo, no. Porque yo... Se me empezó... A ver si hay alguna pregunta más. Otra cosa que por ahí, viste, me comentan o hablo por ahí muy seguido con la gente que me consulta y dicen... bueno, ¿y cuánto sale todo el trámite? Y empiezan como, obviamente, a ver cuánto le sale el trámite. Recordemos que el trámite Claro. tiene vigencia anual, o sea, el trámite te va a tener 12 meses de vigencia. Nuestro Sí. médico, por ejemplo, cobra 5.000 pesos, todo el trámite completo, 5.000. A mí personalmente me parece accesible. Sí, obvio que cuesta juntar la plata y todos lo entendemos, pero si dividís esos 5.000 pesos por 12 meses al año, ¿cuánto es por mes que estás pagando para que el médico te avale y estar legal y tranquilo? No es tanta plata. Sé que hay médicos Bueno, que ya. cobran más, no sé si hay médicos más baratos, pero sí estaría muy bueno y muy cool
que los médicos que trabajan en los hospitales o salitas de salud, que son los médicos gratuitos, sí hicieran el trámite de forma gratuita. Sí, lo que pasa sería es que, bueno, buenísimo. que sabemos cómo tarda por ahí esto en avanzar, pero sería muy interesante también que sí, que por ahí algunas personas vayan a los hospitales y soliciten el trámite de forma gratuita, a ver qué pasa. Por ahí Sí, tienen suerte y les va bien, pero... Igual también, Luz, yo te digo que valoro mucho, muchísimo el trabajo que hace Gloria con nuestro médico, porque realmente ella está al pie del cañón, llena todos los formularios. O sea, tiene que realmente tomarse un trabajo, no es que, ay, sí, tipo, aprieto enter y ya te vinculé. Obvio, No, o sea, tienen un retrabajo. Es un trabajo, y me parece que obvio. Está bien que lo cobren, o sea, como cuando vamos al osteópata, o sea, es una consulta, o sea, Exacto, te cobran el valor exacto. de la consulta y hemos gastado mucho más en una flor, o sea, así que no, Yo, tampoco yo nos... creo que, yo Yo creo que entiendo lo igual, vale pero... y pagaría, y si tuviese que pagar más, pagaría más también, si tuviera que hacerlo, porque pago lo que sea para estar tranquila y legal. Pero creo que el precio es accesible, que es un precio justo, es un profesional que te está atendiendo con un equipo de personas que también están trabajando banda de horas, con todos Eso es lo los que digo. datos, los papeles, y con la mejor aparte, ¿entendés? Con lo Abiertos, mejor. de confianza, que vos podés hablar re tranquilo, que no pasa nada, son gente buena onda. Entonces creo que sí, que está bueno y que valorar ese trabajo también. Y yo... Sí. Nada, a mí no me parece, me parece accesible, de hecho, ¿entendés? Pero bueno, entiendo que hay mucha gente que se queja del tema del pago Sí. y todo, pero bueno, es así la realidad que tenemos, tampoco podemos Yo pretender, creo no que hay la... nada gratis. O No, y sea. yo creo que en algún momento alguien que se entere que esto está y quiere hacer una obra de bien, también lo va a poder, o sea, va a haber tiempo y va a haber, yo creo, o sea, tengo fe de que en algún momento va a aparecer alguien que lo va a hacer de onda también, o sea, por ahí, Ojalá. o sea, como cualquier donación que hagamos es ese simple paso. Y después, si dos personas tienen el mismo domicilio, mi mamá y mi hermano tienen el mismo domicilio y pusieron el mismo domicilio, o sea, no hay problema de eso, se puede poner perfectamente, ¿no? Exacto, no hay problema con eso. Sí, sí. Luz, sos grosa, bueno, eso sí, sos grosa, Gracias. 5.000 no es nada. Luz, si dos personas tenemos el mismo tenemos el permiso, el máximo de plantas es el mismo. El tema de la obra social también preguntan ahí. La obra social yo no tengo entendido hasta ahora o noticias de que hayan cubierto el trámite. Estaría interesante también intentarlo. Pero dentro de lo que es el formulario del Reprocan que pide obra social, si no pones nada, no pasa Yo no nada. puse No, nada, claro. no es obligatorio tener obra social. Si tenés, la ponés, si no, no. Y estaría interesante ver si la obra social lo cubriese, qué sé yo, no sé. Por ahí cubriría la consulta médica, si el médico trabaja con esa obra social y después te cobra, no sé, el trámite. No sé, la verdad no sé cómo se Mira, manejan así los médicos con eso, pero estaría interesante, sí. Acá estoy leyendo un comentario muy triste, porque la verdad que esto ya me parece triste, pero bueno, siempre hay algún vivo dando vueltas. A mí me llegaron a pedir 300 verdes, dice. La verdad que, bueno, comunicate con nosotros, con gente que está haciendo esto desde el amor y no desde el interés monetario, y bueno, vas a encontrar la manera de hacerlo. No me parece $300, no es necesario, No, chicos, no es necesario. Más vale también escuché que hay médicos que te cobran tipo por mes y si no les pagaste desvinculan. Como que, nada, este médico te lo deja todo el año así hasta que se te vence, después lo renovás si querés y no, no, qué sé yo, pero sí escuché como que te dicen que bueno, que si tenés no que sacar cumplís la con tal pago, porque viste que dice suscripción, desvincular médico, sí, te da la opción de claro. desvincularte y bueno, no, qué feo. No, Mira, no. ¿en avión se podrá llevar los 40 gramos? Preguntan. Sí, Debería de obviamente. poderse, pero no está confirmado, ¿no? Mirá, yo justo tengo un amigo que dentro de poco, Juli, está por viajar en avión y seguro lo va a documentar y va a estar más que interesante verlo. Ojalá que no tenga ningún problema y todo salga bien. Yo creo que no tendría por qué haber ningún tipo de problema, ya que también en los aeropuertos hay fuerzas nacionales, la ley es nacional, deberían estar al tanto o en el momento ponerse al tanto y no tener mayor inconveniente. Pero de todas formas, Claro. si la persona quiere, puede tomarse la molestia de previamente comunicarse o con alguna autoridad del aeropuerto o alguna autoridad de la aerolínea y Sí. previamente a hacer saber, hola, mirá, si yo tengo vuelo,
en tal fecha, claro, quería avisar que voy, soy paciente medicinal de cannabis, como es algo medio nuevo, quería quedarme tranquilo de que están al tanto del Reprocan, yo voy con mi licencia, como que hacerle saber medio anticipadamente como para ver que esté todo ok y no comerte un garrón en el momento. Pero bueno, totalmente, una vez que ya empiece esto a funcionar, ya no va a hacer falta avisar, pero como todavía no sé si ya se dieron los primeros vuelos, digamos, con cannabis legal o cuál será el primero, pero... Claro, no tenemos la noticia todavía de que haya pasado de cerca, ya lo tenemos a Juli ahí en la mira para ver qué sucede. Bueno, pero es así, la idea es que la ola se vaya corriendo, de lo mismo que hay algunas personas que se deben estar enterando hoy de que esto existe, de que hay un permiso y que existe y que se puede, como amigos que hoy me dijeron, ah, pero no sabía que era también para tener encima y no tener problemas. Sí, sirve para todo, sirve para que cultives, si vos no tenés plantas en tu casa, pero fumás o tomás aceite, también hacételo igual, porque... Realmente después tenés tu carnecito y estás tranquilo, vos, o sea, te vas en bondi, en avión, o mismo acá en la ciudad. Así que háganselo absolutamente todas las personas que puedan, cuanto más seamos mejor. Exacto, no te quiero robar, lo preguntan también. Sí. No te quiero robar más tiempo, Lu. Esto hay que repetirlo lo más pronto posible para que se siga enterando más gente. Espero poder guardar este último sesión de vivo para poder compartirlo. Así bueno, lo pueden ver algunos, los que lo agarraron empezado, los que quieren volver a escuchar. No, vuelos internacionales no, es nacional la ley. Si se van a otro país, no van a estar autorizados. Es siempre dentro del territorio nacional. O sea, eso dejarlo bien en claro. Sí, cualquier sí, tipo sí, de total. Transporte, ya sea aéreo o terrestre, o no sé, o por agua, cualquier, fuera del país no, siempre dentro de la República Argentina, la ley es nacional, rige para todas las provincias. Totalmente. Locurar te dice, porfa, me responde, pero no sé a qué hay que responderle. Si cambia el domicilio, pasa algo, se manda un mail, eso es muy importante, Reprocan tiene un mail de info que te lo contestan, o sea, aunque no lo crean, también te contestan los mails y te solucionan los problemas, porque nosotros tuvimos también los primeros en registrarnos, algunos pusimos mal el rol y pusimos en vez de paciente cultivador y era todo luz y tipo mi familia también, y era todo, viste, uno algo más engorroso, pero mandamos, insistimos y nos contestan, o sea, cambian el domicilio. Sí. Primero que dura un año nada más el coso, una vez que renovás, volvés a poner otro domicilio. Y si no, se manda un mail avisando y listo. O sea, es como, es más simple de lo que, viste, que nosotros siempre pensamos que va a ser todo complicado, pero en realidad está bien. ¿El médico tiene que estar registrado? Sí, el médico tiene que estar registrado en Reprocan para poder vincular. Es como que se arma un usuario, el médico, y tiene su Excel ahí de pacientes, porque yo he visto como los formularios, su Excel de pacientes con los códigos de vinculación, el formulario, entonces, todo. Un detalle con respecto al médico, porque también ha pasado, aunque no lo creas, hay médicos que han querido registrarse como médicos y como usuarios o cultivadores, a su vez, para también tener sus plantas. Y no pueden, tipo, no se puede. Solamente pueden un rol o médico. Entonces yo calculo que también el registro del Reprocan es renuevo y que también las autoridades, la gente que trabaja ahí, a medida que pase el tiempo, van a ir mejorando y perfeccionando algunas cosas. Calculo que lo van a ir perfeccionando. Estos son detalles, pero bueno, si sos médico, no puede ser, o sea, usuario, digamos, y no tendría que ser así, tendría que poder las dos cosas. Lo mismo totalmente. Que, bueno. Eso es como la parte informática que van a tener que ir arreglando, digamos, a medida, como esto que no podías cambiar el rol. Yo creo que eso también es flechita, cambio de rol. Pero bueno, hasta que se dieron cuenta y lo tienen que hacer. Exacto. Otras cosas que también tienen que después, bueno, estaría muy bueno que ampliaran y agregaran sería que no solo los médicos, bueno, con el tiempo que no se necesite un médico, pero mientras tanto que no solo el médico, sino que también otros especialistas de la salud pudiesen también indicar, ya sea el dentista, el psicólogo, el kinesiólogo, psicólogo, también los veterinarios. Sí, psicólogo mucho, veterinarios, que fuera más amplio, cada vez más amplio, entonces así de a poco lograr que hasta que ya no sea necesario un médico, que sea totalmente legal, pero bueno,
Es todo, hay que ir paso a paso, Paciencia, avanzando. paciencia, que por lo Sí. menos avanzamos. Acá Locurarte dice, si estoy medicado, la obra social me puede sacar la medicación por ser usuario de cannabis. No, la obra social Y no, no no. está vinculada. De última, no ponés que tenés obra social. No. O sea, no, nadie tiene por qué Claro. saber tu información personal en sí y ir a vos a decir, no, hay que. No, eso es No. más fácil en realidad. Bueno. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, me gustaría ir cerrando, más que nada para no perder esta última conversación. Te quiero reagradecer, prima, la verdad que, bueno, vos, tu familia, siempre luchando por los derechos de los demás, como tu viejo, que quería no Más dejar de linda. nombrarlo porque tiene que ver mucho en todo esto. Y bueno, y agradecerte un montón a vos todo el tiempo que le estás dedicando a esto y vamos a estar contestando ella o yo lo que necesiten, no duden en preguntar. De Gracias, una. prima. Gracias, Flor. Gracias, Primis. Les mando un beso a todos. Feliz 420. Bye bye.